Breves delegacionales. Decenas de personas vestidas como Santa Claus y los Reyes Magos se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la autorización para montar sus puestos de fotografía en la Alameda Central y los alrededores de la Delegación Cuauhtémoc. Los manifestantes bloquearon por un momento la circulación vehicular en 20 de noviembre y continuaron su protesta hacia los carriles de extrema derecha de la Plaza de la Constitución, donde con cartulinas pidieron espacio para instalarse. La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, entregó recursos del presupuesto participativo 2016 a colonias bajo régimen de propiedad en condominio, con la finalidad de mejorar la infraestructura y funcionalidad de los conjuntos habitacionales. Detalló que en total se entregaron 5.247.400 pesos para 16 unidades habitacionales que se destinarán para la mejora del alumbrado, mantenimiento de redes hidráulicas, pintura para fachadas y áreas comunes, impermeabilización, instalación de bombas de agua y paneles solares. Como parte del operativo Cometa, personal del agrupamiento Fuerza de Tarea, con apoyo de binomios caninos especializados en localización de artefactos explosivos, aseguraron 2 toneladas de pirotecnia en el mercado San Cipriano, ubicado en la delegación Venustiano Carranza. El operativo se llevó a cabo en la sección naranja del centro de abasto, ubicado en Juan de la Granja, en la colonia Merced Balbuena, donde llegaron 400 policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y retiraron el producto que se vendía de forma irregular. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.